estábamos un poco escépticos. ¿Quién será posible que salgamos a mañana? Ni tú, ni yo, ni el otro. No sigue vivo porque no lo han condenado. Ya no llego, esto ya es cuestión. Nosotros lo que planteamos, lo que traemos son nombres en la documentación. Cuando ha tocado juzgar su propio genocidio, no ha querido. Que los matojos, rugiendo la verdad, y limpie los caminos de siglos de destrozos. Nuestros familiares que estén con los verdugos, pues, no. 2000 firmas. Para que se juzguen los crímenes del franquismo. La relación contra los crímenes, contra la impunidad cometidos en nuestro país, en Argentina. Tenemos que querellarnos, porque consideramos que todo lo que hemos hecho en este país, defendemos que ponga libertad. Sí, hoy tenemos con nosotros a José Luis Galán, que nos va a hablar del tema de la querella argentina. José Luis Galán es un protagonista importante al que le agradecemos mucho que haya venido a Teleca a explicarnos todo el tema de la querella de la víctima del franquismo, porque él es hijo de Víctor Galán, que fue un soldado de la República, esclavizado en el batallón disciplinario de soldados trabajadores de Lugo de Llanera, en Asturias, y que les dedicaron, ¿no?, a construir un aeródromo que todavía existe, ¿no? Pero también es porque es sobrino de Tiburcio Galán, asesinado el 29 de abril de 1940 en las tapias del cementerio del Este. Tiburcio fue fusilado y enterrado tras un juicio sumarísimo, ¿no? Y su familia ni fue informada de nada, y en 1951 los restos de los fusilados en el cementerio fueron llevados a un osario común que se hace desaparecer hasta que, gracias a que la familia sigue insistiendo, etcétera, pues aparece en 1980. Pero lo importante es ahora mismo es que José Luis tuvo la oportunidad de ser una de las personas que viajó a Argentina para sustanciar y para apoyar la querella que las víctimas del franquismo habían puesto en Argentina, porque en España está prohibido poner una querella contra las víctimas del franquismo, como nos explicará ahora, por los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Y que ha abierto la jueza María de Servini. Bueno, José Luis es un realizador audiovisual muy, muy conocido, que sobre todo te has dedicado casi por entero a hacer varios documentales sobre crónicas de aquel infierno, La luz que no apagaron, Vencer el miedo, Más fuertes que las rejas, Exilios, La alquimia de la impunidad, Brigadistas solidarios de la leyenda. Es decir, estás dedicado prácticamente al tema de la memoria de que se ha olvidado del franquismo. Bueno, yo mi primera pregunta es que explicases un poco de por qué resulta que la víctima del franquismo, más o menos el segundo genocidio que ha habido en el mundo después de Laos o de Camboya, de Indochina, pues por qué se han tenido que ir las víctimas del franquismo finalmente a Buenos Aires a que les hagan justicia. Bien, buenas tardes. Puntualizar primeramente que no aparecieron sus restos en el 80, los restos de mi tío no han aparecido nunca. Nunca. No. Después también otra pequeña puntualización, y es que genocidios, el holocausto, y yo creo que fue más importante. Lo que sí es verdad es que España es el segundo país del mundo, después de Camboya, en cantidad de fosas comunes sin exhumar. Uh-huh. Hay un mapa que tiene ya el gobierno, y que cifra aproximadamente en unas 2.800 y pico, fosas. 40, 50, las fosas que están todavía sin exhumar.
Todos los estados tienen fechas emblemáticas para bien o para mal. España tiene una fecha bastante nefasta para este país, que es el día en que se aprueba una ley de amnistía en 1977, en octubre del 77, que excarcela a, creo recordar, unos 86 presos que quedaban a las puertas de la aprobación de una constitución, que obviamente si quería tener cierta credibilidad esa constitución sí o sí hubieran sido excarcelados de todas formas, pero que a la vez permite la construcción de un muro de impunidad enorme, que ha sido hasta el momento el muro en el que han chocado todos los intentos de hacer justicia contra crímenes imprescriptibles como lo son los crímenes de lesa humanidad. O sea, es por esa 86 antifranquistas, sí, por miles, decenas de miles, efectivamente, de implicados en crímenes de criminales todo tipo. Fascistas. Exactamente, que se dedicaron, y esto es muy importante, que la gente debe entenderlo, a violar los derechos humanos durante cerca de 40 años. Uh-huh. O sea, si uno lee la Declaración Universal de Derechos Humanos, que consta de unos 30 artículos creo que son, pues además es muy sencillita de leer, son artículos que no suelen tener más allá de dos o tres líneas, pues verá que durante todo ese tiempo se violaron prácticamente la totalidad de esa Carta de Derechos Humanos en España. Eso es grave. Cerca de 2.500 fosas comunes sin exhumar es algo que debería de avergonzarnos cuando hablamos de un Estado. Claro, los franquistas siempre han intentado decir que eso fue producto de una contienda, de una guerra civil. Pero no estamos hablando de víctimas de una guerra civil. Exactamente. Ese es un truco que forma parte de eso que yo he venido a llamar. Sino una víctima de la dictadura, ¿no? Claro, la alquimia de la impunidad. Es un truco de marketing social que lleva a la confusión y a creer que todas las víctimas obedecen a una confrontación, a una contienda, a dos bandos, a dos lados, a un choque entre partes, y no es así. En 1939, el 1 de abril, se produce el final de una guerra. Y a partir de ahí comienza una dictadura. Bien, esa dictadura, al igual que ha ocurrido en otras dictaduras del Cono Sur y demás, es una dictadura implacable con sus adversarios, que elimina, tortura, hace desaparecer o roba niños, en fin, genera toda una criminalidad que aún hoy no ha podido ser ni siquiera investigada, porque el único juez que lo ha intentado, ya sabemos cuál ha sido su triste destino. Caso Garzón, que estás refiriendo. Efectivamente. Sí, lo han quitado de en medio. Eso es. Tú fuiste una de las personas que fue a Buenos Aires. ¿Qué impresión te causó la jueza María Servini? Y digamos, ¿qué posibilidades le ves tú a la querella argentina? Bueno, a consecuencia del tipo de Estado que tenemos, que impide el amparo de las víctimas, pues lógicamente nos tuvimos que ir a Buenos Aires. En Buenos Aires, en Argentina, encontramos, yo creo que uno de los pocos lugares del mundo donde se nos puede entender bien. No solo por el idioma. Efectivamente, se puede entender bien nuestro drama, nuestro problema. ¿Por qué? Pues porque ellos han tenido la dignidad, la decencia y la responsabilidad cívica de afrontar su pasado con arreglo a los estándares del derecho internacional. De hecho, no solamente se están juzgando actualmente a militares implicados en aquello, sino que también se está, y creo que hoy mismo o ayer, la fecha, se está, creo que en la ciudad de Mendoza, se está empezando a juzgar a jueces colaboradores con aquellos, con aquellas violaciones de derechos humanos de la dictadura. Entonces, la impresión que me causó la jueza pues fue favorable, pero tengo que decir que difícilmente la jueza, a 10.000 kilómetros de distancia y teniendo en cuenta que ese país afronta con valentía su pasado, se va a arrugar, se va a arrugar por el problema español a 10.500 kilómetros de distancia. Es decir, yo creo que tirará para adelante, me dio esa impresión. Sobre todo porque también aquí, desde la justicia española, se hubo un apoyo también a romper, digamos, esa ley de punto final, porque hay que recordar que también en Argentina había una especie de amnistía, había una ley de punto final que luego se declaró ilegal, porque efectivamente no se puede amnistiar, digamos, los crímenes de lesa humanidad, ¿no? Efectivamente. Es decir, es que la amnistía que tenemos en España es un caso muy singular,
porque digamos que no sigue las reglas del derecho internacional, es decir, los crímenes de lesa humanidad no son amnistiables. Exactamente. Entonces aquí se ha apostado a esa especie de, y perdón por la expresión, pido perdón, de autismo jurídico, que les ha permitido aferrarse a él y tirar para adelante como si esto fuera pues un territorio comanche de la justicia en este sentido, y de eso nada. Es decir, hay unas normas internacionales que deberían de seguirse y aquí no se han seguido. Claro. Antes de continuar con la entrevista vamos a dar pues un vídeo. Esta semana están viniendo españoles para venir a la querella por los crímenes del franquismo. Van a venir de España y del País Vasco también, para venir a tener entrevistas y audiencias con la jueza Servini de Cubría. Hace 37 años que estamos en la plaza, así que son muchas resistencias que vivimos. Ahora y siempre. Volvemos otra vez con José Luis. Yo estoy muy interesado en cómo está la parte del proceso que tiene que ver con uno de los que dirigió junto con Conesa la dictadura, durante la dictadura, la represión, la tortura, que es José Antonio González Pacheco, que es Billy el Niño. ¿Cómo está en su relación con la justicia española y la posibilidad de que se le pueda, por lo menos, tomar declaración? Pues la verdad es que lo que se está haciendo por parte de la justicia española pues es un ejercicio, diríamos, de dilación, encaminada, yo creo, principalmente a eludir la posibilidad de que pueda ser extraditado. Entonces, es un asunto complejo y muy incierto. Yo, francamente, creo que si siguen las cosas así, se encontrarán o encontrarán ellos el resorte o la justificación suficiente, y ellos, me refiero a la judicatura española, para decidir al final que por una razón u otra no va a ser extraditado. Bueno, no lo sé, ojalá pudiera ser. Como en Argentina está pasando con quienes tuvieron que ver con los crímenes de la dictadura, pero claro, esto es España y esto es el modelo español de impunidad, que no la transición modélica. Claro. Esto yo quisiera. Exactamente. Pues yo quería preguntar también, si me permites, este nuevo cambio que quiere hacer el gobierno de Rajoy para acabar con todo lo que se llama la justicia internacional, que se pueda intervenir, ¿esto ya va a paralizar definitivamente este proceso de enjuiciar a la dictadura franquista? A ver, es que son dos cosas que no están directamente relacionadas, pero que sí parten de un tronco común de entender que los derechos humanos realmente pues son algo que se puede prescindir de ellos o que no se les puede dar cobertura o amparo. Porque la modificación que se está haciendo en el código, yo no soy abogado, parto de esa base, pero que la modificación que se está haciendo de la ley con relación a la justicia universal, lo que está pretendiendo es que casos como el nuestro, o como, sobre todo, casos como el de José Couso u otros casos, no queden, o sea, se archiven y queden en nada. ¿Qué ocurriría? Yo he pensado, si en Argentina copiaran el modelo español, nuestra causa estaría en peligro automáticamente, claro, en el momento que aprobaran esa ley, de ser archivada, por ejemplo. Entonces, lo que están haciendo aquí es dificultar el ejercicio del derecho internacional, es decir, que alguien que detecta o ve que sucede un caso de violación de derechos humanos en otro país, antes podía en España denunciarlo y hacer que los jueces españoles actuaran sobre ello, y ahora con esta modificación pues eso se reduce a algo que tendrían que darse tantas carambolas que prácticamente es imposible que se pueda aplicar, con lo cual... Oye, lo que pasa es que como no nos demos mucho tiempo y sigamos retrasando el juicio al franquismo, no va a quedar nadie vivo, porque ya
Bill el Niño, que era un niño torturador muy ágil, pues ya tiene más años que el canalillo. Bueno, pero hay una cuestión. Mi padre tiene 94 años y vive. Y mi padre fue un esclavo del franquismo, es decir, se cometieron violaciones de derechos humanos con él y vive aún. No hay muchos, es evidente. Pero, ojo, la dictadura duró casi 40 años, 36 y pico, 37, más los tres del territorio español que desde el principio dominó o controló el franquismo. Sí, que en el año 75... Por tanto, queda mucho terreno... Claro. Los fusilamientos tampoco, hay gente que tendría entonces 40 años o por ahí, claro, de los culpables, de los fusilamientos. Claro, queda mucho tiempo por delante aún, y también es verdad que todas estas actuaciones que intentan modificar la ley, la interpretación del amparo a la violación de derechos humanos, son reversibles, es decir, que esto debe de venir de una demanda social. Quizá el gran problema que hemos tenido es que no se ha exigido desde la sociedad que se... primero, no ha habido conciencia clara de lo que son los derechos humanos y el respeto y la protección que deben de tener. A partir de ahí no se produce una demanda, una exigencia hacia el poder para que esto se proteja. Sí, pero eso debe cambiar. Yo creo que eso es un punto fundamental, importantísimo, ¿no? Yo creo que el franquismo consiguió, digamos, su objetivo fundamental, que era construir una sociedad miedosa. Es decir, ¿tú crees que uno de los problemas que tenemos en la sociedad española, es decir, es que parece claro, es que todas las víctimas del franquismo les entró tanto miedo que fueron incapaces de reaccionar cuando pudieron? No, es que el franquismo lo que creó fueron traumas. Es decir, el terror de Estado lo que genera en quien lo vive es una situación permanente de temor y una serie de alteraciones de conducta que llevan desde al silencio, a la exclusión, a la autoculpabilidad, a un montón de problemas que tiene la persona que cuando se trata de una sociedad, es decir, cuando se multiplican por muchos, se convierte en un verdadero problema social. Entonces, más que el miedo, fueron las consecuencias del trauma que genera el vivir en una sociedad a la que se le somete al terror. Esto quizá lo pueden saber en Euskadi, a lo mejor en aquellas personas que hayan podido tener, que se han salido en la prensa y demás, pues esos temores y demás, pues bien, ahí se reconoce, oiga, traslade ese temor a 40 años y a las decenas de miles de matones que pululaban por toda España. Es decir, una de las cosas que más me molesta, es decir, es que cuando, por ejemplo, se dice tantas veces, es que una víctima de ETA se ve obligado a vivir, a convivir, digamos, cuando sale el preso de ETA que ha matado, digamos, a uno de sus familiares, se ve obligado a convivir en el mismo pueblo a partir de ese momento. Y digo, bueno, las víctimas del franquismo han convivido con sus asesinos durante 40 años. Es decir, lo que vale para una cosa no vale para la otra. Claro. Efectivamente, los traumas son siempre los mismos y lo que no puede haber para un mismo modelo de terror o de miedo es víctimas o son víctimas de primera y víctimas de segunda. Claro. Siempre todos los traumas son iguales y por tanto siempre deben de ser tratados igual, pero aquí se han establecido diferencias. Hay uno, concretamente la invisibilidad es lo que nos ha llevado siendo invisibles, no había traumas y por tanto no había nada que juzgar. Sí, por ejemplo, está habiendo ahora ya videoconferencias, ¿no? Por parte de las víctimas, algo que, por ejemplo, el gobierno español había casi prohibido, es decir, obligaba, digamos, a las víctimas a tener que ir a Argentina, etcétera. Es decir, ya están funcionando las videoconferencias, por lo tanto, parece que ya no solamente va a ser Bill el Niño el ese, sino que puede haber personas más concretas. Efectivamente. Próximamente puede haber novedades, pero lo que ha sido importante de este viaje que hemos hecho a declarar allí en los tribunales de Buenos Aires es que se ha activado, se ha reactivado, porque este es el cuarto intento, creo recordar, de llevar adelante videoconferencias, porque los anteriores fueron de alguna manera obstaculizados, por unas razones o por otras. Casi prohibidas. ¿Sí? No pueden prohibir en territorio argentino, pero sí pueden forzar, como lo hicieron, a que los diplomáticos pues reculen y entonces anularan, como fue lo que pasó en su día, aquellas videoconferencias. Bien,
afortunadamente se han retomado y ha tenido lugar en esta semana ese primer ciclo de videoconferencias que ha posibilitado que la gente no haya tenido que hacer lo que tuve que hacer yo, gracias a la solidaridad de mi familia y de mis amigos, que sin esa solidaridad yo no hubiera podido pagar ese viaje. También tengo que decirlo y desde aquí se lo quiero agradecer. Claro. José Luis, agradecemos mucho tu visita a Telecá. Esperamos y deseamos, primero, lo primero es que se produzca por fin un juicio justo contra la dictadura fascista y todos sus asesinos y cómplices, y esperamos también tenerte pronto aquí para que nos tengas al tanto de lo que está pasando. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, y podéis contar conmigo cuando queráis, no hay ningún problema. Claro. Muchas gracias.